Bueno, yo me considero un deportista, un atleta. Pasé por distintas etapas en la vida, etapas de ser un atleta que sentía el placer por desplazarse, por correr, por respirar, por mirar el paisaje, disfrutar toda esa etapa. Pasé por etapas donde fui un competidor y ahora estoy en una etapa de total disfrute, de volver a tener esas vivencias que tenía de niño. Empecé a los 12 años, hace 38 años, pero con la sapiencia del camino recorrido. Entonces es la etapa más hermosa en la cual puedo transmitir y disfrutar. También el haber recorrido un camino con una cierta inteligencia para tener hoy una vigencia deportiva también. Esto nació cuando tenía 12 años. Ahí empezamos a entrenar en una pista de tierra en el Club Estudiante, en una época en donde también fui uno de los pioneros del triatlón, el primer triatlón que se corrió acá en Argentina. Participé allá por el año 86, si mal no recuerdo, 85, y todo un camino recorrido en donde lo más rico que me llevo son los amigos que coseché, mis grandes amigos de entrenamiento, de haber logrado que, siendo un deporte individual, lo hemos adaptado a que sea algo en equipo. Entonces, el éxito de hoy un amigo lo considero mi éxito, como mis éxitos deportivos eran éxitos y agradecimientos para ellos. Es un deporte que hoy en día, hay infinitas maneras de tomarlo a esto. Puede ser como algo para estar bien físicamente, como algo lúdico, como una actividad que apunte a la salud, o está el camino del profesionalismo, del deporte competitivo, pero ahí es como que pasamos los parámetros de lo que es la salud y entramos en un parámetro en donde prima la competencia, es para una cierta etapa de la vida, y que puede traer ciertas satisfacciones, ya sea económicas o deportivas en cuanto a lauros, pero en algún momento es como que uno también tiene que hacer la transición a que sea una actividad que sea una filosofía de vida para poder disfrutarlo verdaderamente. Yo pasé muchas etapas, pero las primeras etapas en la cual uno va mejorando, va compitiendo contra otros niños, contra otros jóvenes, el querer ganar, esa mentalidad competitiva que te transmite la sociedad. Después hubo muchos años, cuando ya me hice mayor, que era una etapa de superarme a mí mismo, de correr contra el reloj, de mejorar mis tiempos, en donde ya no había competencias contra otros, sino que era una etapa diferente. Y después también se trasciende esa etapa y queda la etapa en que uno ya no corre con reloj, no usa reloj, en la cual escucha más el cuerpo. Hay algo que uno descubre, que es que hay una relación entre el ritmo cardíaco, que cuando uno va a una cierta frecuencia, hay una correlación con el cerebro, donde el cerebro está en una cierta frecuencia que no hay pensamientos. Entonces uno experimenta un estado como de fuera de sí o de felicidad. Es experimentar eso, es estar en la zona, lo que los deportistas llamamos estar en zona, que es, creo que por lo que la mayoría de los atletas de todos los niveles, ya sea desde los que caminan, aerobistas o grandes deportistas profesionales, experimentan y hacen este tipo de deportes, de poner el corazón en una cierta frecuencia para sentir ese estado de felicidad o de paz inconmensurable. Bueno, yo corrí más de 1000 carreras,
mil y pico carreras, pasé por todos los puestos del podio, por todos los puestos del podio y por todo tipo de puestos, desde último hasta primero. Y yo creo que a veces uno, en ciertas etapas de la vida, es como que es inconsciente del nivel deportivo que logra, porque es como que la mente está en esas etapas muy apabullada por los tiempos, rivales, éxito, y mide éxito o fracaso de acuerdo a puestos. Entonces es como que uno no toma dimensión, magnitud o disfruta ciertas etapas de la competencia. A veces no sabes ni en qué país estás. Estás por correr en un país o estás con la mente muy enfocada en el alto rendimiento y dejas de percibir paisajes, lugares, conocer. Hoy el haberlo vivido me permite una etapa de poder disfrutar todo eso, de poder tener la vigencia para disfrutar el haber recorrido el camino. Bueno, fue una etapa de mucho esfuerzo, de mucha disciplina, de mucha energía, ¿no? Porque en el caso mío iban los dos caminos de la mano, el deportivo y el profesional. Es como que hubo una parte en la cual, sin descuidar el trabajo, la empresa, mi labor, digamos, como empresario, como comerciante, y por el otro lado entrenar doble turno, la alimentación, el descanso, viajes, compaginar eso fue un juego de ajedrez, por así decirlo. Y como te digo, es para una cierta etapa de la vida en la cual agradezco principalmente a los amigos que tuve, que fueron los que te mantienen enfocado para poder entrenar y también en las obligaciones como con la familia, ¿no? No, en el caso mío es como que por ahí uno se anestesia en ese momento, tiene como una anestesia y como que el nivel trae más nivel. Entonces cuando das el salto a correr con los mejores atletas, es como que uno dice, estoy acá porque no estoy por si puedo, estoy porque puedo. Entonces también hay un cambio mental. Todo esto es gradual, uno empieza a destacarse al principio en la provincia, después en el país y después tenés la suerte de competir afuera y te das cuenta de que estás al nivel de cualquier atleta, pero porque uno mismo se va, el nivel trae nivel, es como una máxima que yo siempre tuve, por eso siempre mis mejores amigos de entrenamiento eran gente de mayor nivel que yo. Es como que eso fue clave para poder perdurar en el tiempo, ¿no? Y un poco transmitir eso, de que en las etapas en donde uno se codea con gente de nivel o tiene la posibilidad de viajar, de competir, se va potenciando infinitamente. A mí lo que más me marcó fue el maratón de Nueva York, que en el año que yo lo corrí largaron más de 60.000 personas. Eran más de 6 millones de personas en las calles y Nueva York parada por este mega evento. La gente, eran pasillos humanos y música, y me quedó grabado en la retina y en el alma esas vivencias. Pero también estuve en un mundial de triatlón y de duatlón cuando tenía 20 y pico de años, que también tuve para mí fue una gran actuación, y también tuve vivencias muy lindas de estar compitiendo de igual a igual con los que eran mis ídolos deportivos. Yo tenía pósteres en mi casa de ciertos atletas
que tuve la suerte de correr con ellos, de competir con ellos. Londres también fue magnífico, pero a diferencia de Nueva York, en Londres iba en un puesto que para mí era sorprendente porque iba entre los primeros y iba muy, muy nervioso, muy, muy justo de fuerzas, entonces como que quería que se termine ese evento porque había pasado mi 100%, ya estaba en zona roja y no tuve el disfrute que tuve en otros eventos que he llegado a eso que yo digo siempre de llegar a un esfuerzo agradable o llegar a un 90 y pico%. Ahí lo pasé y no me quedaron buenas sensaciones deportivamente hablando. Obviamente son megas organizaciones y es todo magnífico las vivencias. Yo me considero el mejor amigo de todos mis amigos. Quisiera nombrarlos a todos, pero como no quiero quedar mal con ninguno, pero durante estos 38 años he tenido mejores amigos en los cuales fue un intercambio, ¿no? Porque si bien ellos en determinadas etapas de la vida se nutren de más que de información o de vivencias que uno puede transmitirlo, yo también me nutrí de la energía. En el caso de Félix, Julián, Adrián, todos mis amigos. No me quisiera olvidar de ninguno, pero me han nutrido ellos a mí también. Más ellos a mí que yo a ellos. Pero yo me considero un motivador nato. Yo creo que hoy mi profesión, tanto en lo laboral como en lo deportivo, es ser un entusiasmador, tratar de transmitir entusiasmo y que logren, como me ha pasado, ellos que logren metas, ya sea deportivas o a nivel vida, que ni yo mismo creía que podrían lograr. Sí, yo voy a dar una opinión muy personal. Veo que hay esfuerzos, que hay cambios, que hay mejoras, pero podría haber infinitamente más. Hay un montón de eventos que vos mismo empezaste a crear a través de la palabra, pensamiento y obra y que has podido plasmar, que estarían bueno hacerlos masivamente, que haya un apoyo más, más fuerte. Entonces podemos beneficiarnos todo de poder hacer actividad física porque tiene que ver con la salud mental, física, psicológica. Un chico que hace deporte o un adulto que hace deporte es una persona sana en todos los aspectos. Entonces como que mi pedido para poder seguir plasmando salud es apuntar también no solo a las personas que tienen problemas de salud, sino apuntando al deporte que trae salud, buscando explotar la vía del deporte que nos va a dar mejor calidad de vida.